¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos en Teleflash, en este lunes, iniciando la semana informativa en la pantalla de Canal 5. Bajó la temperatura, un lunes gris, una noche de fútbol porque juega San Martín, pero por supuesto acá estamos, como siempre, en Teleflash. Y estos son los destacados. Comenzaron hoy las clases en Tucumán. Docentes privados y universitarios movilizaron en el centro. UTA levantó el paro anunciado para mañana. Choferes aceptaron cobrar el sueldo en dos partes. Femicidio en San Cayetano. Un hombre ultimó a balazos a su expareja y luego se quitó la vida. Como cada lunes, la columna del doctor Jorge Ernesto Zagarese y su anticipo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a la teleaudiencia. Bueno, efectivamente vamos a hablar sobre la apertura que hizo el presidente el día viernes a la noche de sesiones ordinarias y la propuesta que hace para el 25 de mayo, que todo eso es un espantoso horror. Y también sobre algunos columnistas tucumanos, sobre lo que opinan sobre diversos temas, para ir redondeando ya la estructura argumentativa de este mes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Rápidamente deja y despeja el área el doctor ahí, está más rápido que Cavani hoy. También tendremos deportes, juega San Martín, lo dijimos, juega Atlético. Ailén, ¿cómo le va tanto tiempo? No, el viernes estuvo. ¿Cómo está, Ailén? Sí, muy bien, ya arrancando la semana. Y bien, como mencionaba, Atlético Tucumán sigue sin encontrar triunfo, empató ante Vélez. Los hinchas muy enojados con los jugadores y los dirigentes. Y hoy juega San Martín ante Quilmes a las 21:10. Muy bien, gracias, Ailén. Les contamos por dónde nos puede ver, como cada día, por la pantalla del 5 y todas sus alternativas y variantes para que usted se mantenga informado. Nos puede encontrar en Canal 5 Tucumán HD en YouTube. También, por supuesto, nos encuentra en la televisión digital abierta, canal 28.3, y en cadena 3, 107.5. Si está en su vehículo, en un taxi, sintonice cadena 3 y se informa junto a nosotros. Muy bien, casi 60 minutos de información que ya comenzamos a desarrollar. Comenzaron las clases, se hizo el acto central en la escuela Juan Domingo Perón, presidido por el gobernador Osvaldo Jaldo y por supuesto también por la ministra del área, Susana Montaldo. Recordamos que este día se da luego de que se firmara el acuerdo salarial con los docentes. Estamos muy contentos hoy de visitar esta escuela Juan Domingo Perón, esta escuela media, donde hoy su directora gentilmente nos abrió las puertas, nos invitó para que podamos lanzar el periodo electivo del año 2024. Y fundamentalmente, lo que yo decía, los verdaderos protagonistas son los alumnos que han venido hoy el primer día muy entusiasmados, con muchas ganas de aprender. Yo la verdad que tengo que felicitar y agradecer a todos los docentes, que gracias a ellos hoy hemos podido abrir las puertas de todas las instituciones educativas. Hoy nosotros inauguramos el ciclo lectivo y ponemos como meta la pedagogía del cuidado para alcanzar dos de los objetivos que señaló el señor gobernador: que todos los chicos estén en la escuela, y el otro gran objetivo es mejorar la calidad educativa. Esto es muy bueno para los chicos y los jóvenes, muy bueno para la docencia tucumana y muy bueno para la provincia de Tucumán, que está empezando en un año difícil, en un año con mucha crisis económica, pero hicimos mucho esfuerzo. Y agradecerle a los secretarios gremiales que representan al sector docente, que han sabido defender lo que debían defender en cuanto a los intereses de los docentes, pero también han sabido escuchar al gobierno provincial y estar a la altura de las circunstancias, y en un equilibrio de ambas partes, hoy hemos podido cerrar el acuerdo
que es el que nos permite estar en todas las escuelas de la provincia. Y sin lugar a dudas, más allá de todo el trasfondo gremial que ya vamos a profundizar, los protagonistas de este día son los alumnos que después de las vacaciones inician las clases. ¿Qué opinás de este primer día de clase? ¿Lo esperabas? Sí. ¿Extrañabas la escuela? Sí. ¿Estás ansiosa por conocer nuevos compañeros, hacer nuevos amigos? Sí. ¿Cuál es la materia que más te gusta? Matemática. Yo cuarto. ¿Vos? Tercero. Tercero. ¿Son amigas? Sí. Amigas del barrio. ¿Del barrio? Bien. Sí. ¿Estabas ansiosa por empezar las clases? Sí. ¿Qué esperas de este año? No, mucha... ¿Aprender mucho? Sí. ¿Cuál es la materia que más te gusta? Matemática. Matemática. ¿Sí, a vos? ¿Cuál es la materia que más te gusta? Ciencias sociales. Ciencias sociales. ¿Tenés muchos amiguitos en la escuela? Sí. ¿Esperabas empezar las clases? ¿Extrañabas? Sí. ¿Qué grado has pasado? Segundo. ¿Extrañabas la escuela? Sí. ¿Tenés muchas amigas acá? Sí. ¿Cuál es la materia que más te gusta? Educación física. Avanzando con lo estrictamente gremial, finalmente, como decimos al comienzo de este noticiero, este inicio de clases se da luego de la firma del acuerdo salarial, bajo protesta, algunos no están muy conformes, sobre todo aquellos docentes de años de trayectoria, donde en ellos no repercute mucho en el bolsillo, sí se beneficia el docente que recién inicia lo que ellos consideran totalmente injusto, no diciendo que los que comienzan tienen que ganar menos, sino que hay una falta de consideración con los docentes ya que tienen muchos años en la profesión. Habló Brito, dijo que ellos acompañan el inicio de clases ya que la CETERA no había convocado a ninguna medida de fuerza, pero que sí lo hace, van a acompañar a pesar del anuncio del gobernador Haldo de que va a descontar los días de paro. Nosotros hemos comenzado la clase, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno. Y además, a nivel nacional, CETERA, que es la institución madre a la que pertenece ATEP, no realiza ningún paro. En esta semana se van a llevar jornada de protesta y preparándonos para una gran marcha federal que va a ser próximamente, todavía no hay fecha, pero calculamos que en 2 o 3 semanas. Así que hoy en Tucumán, como decías, hay clase, ¿no? Ante esto, ante las protestas que se vienen por parte de CETERA, ¿ustedes se van a adherir teniendo en cuenta las declaraciones del gobernador que día que no se va a clase los docentes se les va a descontar el sueldo? Nosotros vamos a adherir siempre a los paros que haga y a todas las actividades que haga CETERA, porque creemos que a nivel nacional la política educativa llevada por el gobierno nacional ha pegado muy fuerte en la educación. Nos han quitado fondos que son históricos, fondos para los programas educativos, se está desfinanciando la educación. Nosotros ideológicamente, en mi caso, estoy totalmente en el lado opuesto del gobierno nacional. Uno de los motivos que hemos iniciado las clases, luego de haber llegado a un acuerdo con el gobierno, es no dar el brazo a torcer porque pareciera que el gobierno nacional no le interesa la educación, financia la educación privada y deja de lado la educación pública, de gestión pública, y por lo tanto muchos sectores sin que nosotros empecemos las clases no van a tener educación. Entonces, en este sentido, nosotros no vamos a dar el brazo a torcer y en Tucumán todos los niños, sean de la clase que fueren, tienen que tener educación más allá de esta política nefasta que lleva adelante el gobierno nacional, ¿no? ¿Creen tener acatamiento ante las declaraciones del gobernador? No, la verdad que yo no voy a analizar eso, no nos corresponde, nosotros no estamos de paro. Lo que dijo el gobernador corre por cuenta del gobierno y quien hace paro también corre por cuenta de la propia voluntad, sabiendo que lo que dijo el gobernador que es que le van a descontar. Esto ya no excede, digamos, al marco propio de ATEP. Como lo habían anunciado, quienes han realizado un paro con un acatamiento, muy dispar, casi nulo diríamos, fueron los docentes privados que han movilizado y cuestionaron el acuerdo salarial.
Así es. Lamentablemente tenemos un gobierno nacional como un gobierno provincial que realmente se desentiende de los docentes, se desentiende de su situación. El gobierno nacional destruyó la paritaria federal, provoca una reducción del salario docente por no enviar las partidas y se aparta completamente de la educación, que es indelegable para ellos como gobierno nacional, y al mismo tiempo un gobierno provincial que desde octubre tiene congelado un básico y nos da un 12%, lo cual es una burla. Y el aumento del mínimo es 400.000 pesos, que ya está por debajo de la línea de la pobreza y estará ahora en febrero por debajo hasta la línea de la indigencia. La verdad que no estamos para nada conformes, hemos mostrado nuestra insatisfacción y estamos hoy en esta jornada, tanto nacional como provincial, de lucha y bueno, evaluando cómo seguiremos con un plan. ¿Cómo está siendo el acatamiento en este día en los colegios privados? En nuestro caso siempre es bastante complicado. Hemos tenido en este caso doble amedrentamiento de los empleadores y al mismo tiempo del gobernador, que un día sábado sale a anunciar que va a descontar. Es una práctica antisindical, ya penada internacionalmente, la verdad que no se entiende. Pedimos al gobernador que recapacite, a los empleadores también, que en vez de hoy estar preocupados por dar los útiles, por dar uniforme a los trabajadores, por pagarle en tiempo y forma, los amenazan con el descuento intentando cercenar el derecho de huelga. Dionisio, ¿cuál es el estado de situación de la docencia privada en la provincia? Y estamos muy mal, no llegamos a fin de mes. Tenemos un aumento del transporte del 200% y la zona que tiene el docente va a aumentar un 12%. La verdad que es una burla, el aumento es completamente ajeno a la realidad que estamos viviendo, donde hay servicios que aumentan todos los días, hasta lo aumenta el mismo gobernador. Lo decían los compañeros en las exposiciones, el aumento del transporte para los empresarios un 200% y para el trabajador el 12%. La verdad que estamos esperando que algún gesto sea para los trabajadores, que el ajuste no pase por el bolsillo, pero no hemos tenido en la legislatura, estuvimos el otro día escuchando el discurso del gobernador y no hubo una medida que vaya a reivindicar lo que es la vida de los trabajadores, el salario de los trabajadores. De esta movilización tomaron parte los docentes universitarios, nucleados en ADIUN, cuestionaron por supuesto todo lo que tiene que ver con los números de los docentes, los que cobran, el presupuesto universitario está congelado desde el 2023, confirmaron que habrá un paro el próximo 18 de marzo. Estamos desde ADIUN sumados a este paro nacional docente porque consideramos con los salarios miserables que estamos cobrando, no podemos llegar a fin de mes. Este es un país en el cual nosotros hemos perdido frente al incremento de precio en el año 2023, que fue 211%, 50 puntos. Este año hemos tenido solo 16% de aumento frente a 40% que ha sido la inflación en enero y febrero. Nosotros así no podemos seguir, agravado por el caso de las universidades donde el presupuesto está congelado en valores de 2023. ¿Tienen plenario desde la ADIUN para saber cómo van a resolver los próximos? Nosotros hemos tenido una asamblea general del gremio que ha fijado justamente la adhesión al día de hoy del paro del 4 de marzo. Vamos a una nueva medida de fuerza el día 18 de marzo de un paro de 24 horas nuevamente cuando arranca el ciclo electivo en la UNT y estamos a la espera de si hay novedad a nivel nacional, porque con la histórica la federación iba a tener reuniones con las otras federaciones docentes para ver qué sucede. Pero acá estamos transitando un brutal ajuste por parte del gobierno nacional, el gobierno de Milei, junto con el Fondo Monetario Internacional y acompañado por gobernadores. Acá en la provincia, Haldo ha subido junto con Chala 200% el transporte público. A los empresarios le dan 200% de aumento en sus ganancias, a los trabajadores solo 12 o 16% de incremento salarial. Y todo el repudio a ese atentado que hay a los derechos laborales, a las libertades democráticas. No puede decir que por ir a un paro va a descontar el día, porque eso es atentar contra un derecho constitucional como es el derecho a huelga. Si no garantizan un sueldo digno, tenemos derecho a protestar. Si no garantizan condiciones dignas de trabajo, tenemos derecho a protestar. El gobierno de Haldo, y Haldo es el mejor alumno, cada vez se parece más al gobierno de Milei. Ante estas decisiones económicas que se han dado, entonces, ¿peligra el inicio de clases para las facultades? Bueno, de hecho peligra en el sentido de que con un presupuesto congelado en valor de 2023, ¿quién puede funcionar? Acá en UNET la realidad ¿cuál es? No es la que muchas veces uno escucha al rector, a la vicerectora cuando hablan, Mercedes Leal o el rector Pagani, sino que estamos trabajando a veces con falta de internet, a veces ni siquiera tenemos agua, los baños no están en condiciones, estamos hacinados, muchas veces lo que reina la precariedad inicia, y a eso hay que sumarle encima el arancelamiento creciente que soportan los estudiantes, que no pueden pagar el transporte público, que no pueden pagar los apuntes y le quieren cobrar cifras que van desde 15.000 a 80.000 pesos según escuela o facultad. Muy bien, hacemos un parate en el tema gremial, ya vamos a hablar de UTA. Ahora saludamos nuevamente al doctor Zagarese para que desarrolle su columna. Muchas gracias, Daniel. Bueno, siempre sobre bajo el lema de ASCO, Argentina sin corrupción, va esta columna. También
la ley de información pública a la cual hizo mención el gobernador, realmente después de tantos meses mencionándolo en la apertura de mis columnas al tema ese que es fundamental, también es fundamental el voto electrónico, que se respete la Constitución también, que lamentablemente no lo han respetado, y en la reforma, dicha por el abogado de Juan Mansur, que denuncia a esa convención constituyente por no haberle incluido, dice que estaba incluido en la cuestión del vicegobernador, dice que estaban tan preocupados por la reelección, justamente por José Alperovi, que se le había pasado detalle. No nos olvidemos que fue famosa por tantas facturas truchas que se habían presentado y que, por supuesto, nunca se dilucidó esa cuestión, como tantas otras. Bueno, ayer el secretario de redacción de la Gaceta, Federico Van Mameren, hace esta columna que tiene los domingos, dice res non verba, que significa hechos, no palabras, alrededor del discurso del gobernador Haldo, que realmente no hizo absolutamente nada en tantos años en la función pública, salvo las que relaté el día viernes, por la cual va a ser recordado en la historia. Y en esta ocasión, ayer, Van Mameren dice, no hace falta subir las escaleras de la Gaceta y conversar largo y tendido con un político un día feriado para enterarse de estas cosas. Todos intuyen o saben, como la sociedad, que se han ido corrompiendo a medida que los políticos se han ido enriqueciendo. En aquellas conversaciones no pudo evitarse a los periodistas y reconoció que los periodistas ensobrados son muchos. Aunque no dio nombre, confesó que hay algunos a los que les gusta demasiado el dinero. Esto, en palabras de un periodista y de la magnitud que es acá en Tucumán, Van Mameren, realmente son muy significativos, porque engloba toda una cuestión de corrupción, de los cuales, por eso es que no se analizan las cosas en profundidad, sino que se repiten en la superficie. Hizo esto, hizo aquello, cómo hace que... Y no tiene nada que ver con la realidad, como pasó con el transporte. Nadie analizó el tema de que en 90 días aumentaron el 700% con el 200% del día viernes, cómplice el presidente del Consejo Deliberante, Fernando Jury, y todos los concejales, menos dos, que votaron por eso. Cómplice la intendenta Chala, porque tenía una magnífica oportunidad para vetarla y sin embargo la firmó. O sea, condenando a la destrucción del transporte al pueblo tucumano. ¿Cómo se imaginan estas personas que pueden pagar 700 pesos? Y tampoco nos olvidemos el tema de los 49 legisladores más el vicegobernador y sesión secreta aumentándose los sueldos. Es realmente un espectáculo deprimente y dantesco. Y el otro columnista, esto del día sábado, el columnista de investigación Federico Turpe dice, ayer el gobernador, del día sábado, ayer el gobernador Haldo, durante el discurso de apertura de este periodo, descolocó a propio y ajeno golpeando la mesa legislativa en el nervio tatá, a partir de ahora, al nervio de la casta política de la construcción de poder a partir de ahora, del enriquecimiento mal habido, de la corrupción, del clientelismo y del despilfarro electoral y administrativo. Avisó reforma del purulento y costoso sistema electoral, que lo utilizaron más de 20 años, achique de la descomunal, nepótica y clientelar planta estatal de más de 100.000 empleados, acceso a la oculta y secuestrada información pública, que es justamente a lo que he hecho referencia en todos los últimos meses, y por primera vez la menciona el gobernador Haldo el día viernes. Ineficiente y sobornable, administración pública y creación de una SAPEN energética frente a una crisis energética sin precedentes. Bueno,
Como se dan cuenta, recién ahora se está empezando a hablar en serio, más allá de la superficie. ¿Cómo pueden esto? Cuando le anuncia Haldo, dice que todos tenían caras largas, estaban mal. Claro, porque si realmente se hace alguna vez, hay que terminar, como dicen ellos, con este nepotismo. Encima han secuestrado la democracia, haciéndolo a los cargos públicos una cuestión familiar. Y están muy orondos y dicen, qué bien, qué bárbaro que vamos. Bueno, esto se tiene que terminar. Y bueno, y lo de Milei, realmente impresentable. El día viernes habló para que iba para un grupo selecto de argentinos, que lo dijo también el de las medicinas prepaga, esto no es para todo, por eso lo aumentó tanto, y el 50% menos de consumo en farmacia, en supermercado, en todo lo demás, más el tema de la luz y el gas que llegan este mes, y también para desdicha de todos los argentinos y especialmente los tucumanos, que no nos olvidemos que hay 500.000 pobres. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias, doctor. Hasta el viernes entonces. Continuamos con más información. Acá tiene que ver ahora con lo de Utah, a la medida que había anunciado para mañana, finalmente quedó sin efecto. Habida cuenta de un acuerdo local, hubo reuniones hoy, finalmente se destrabó, los choferes aceptaron cobrar el sueldo en dos partes, la primera el miércoles, 400 y algo, y la segunda más adelante, 10 días después, el resto de sus salarios. Habló César González. Sí, gracias a Dios, nosotros pusimos un granito más de arena para que no se lleve a cabo la medida de fuerza del día de mañana. Aceptamos el pago, o sea, se llegó a un acuerdo, van a liquidar con los sueldos que se reconocido por que aceptó el AMBA, así que en ese sentido no tenemos ningún inconveniente. El sueldo van a liquidar con el sueldo del mes de febrero de 737.000, una antigüedad por año de antigüedad, 11.055 pesos por año, más viático. Bueno, han pedido de que esos valores lo liquidan, pero si cedemos que lo hagan en forma de doblada al pago, así que aceptamos. Bueno, mañana transporte va a funcionar normalmente, los compañeros van a estar percibiendo las remuneraciones correspondientes al mes de febrero, el 50% el próximo miércoles y el otro 50% el 14. ¿La suma no remunerativa? La dividimos en el transcurso del mes para que sean percibidas. ¿Eso era lo que habían arreglado a nivel nacional, habían pedido, mejor dicho, a nivel nacional? Así es, esto es lo que se pactó en el AMBA para todo el país, así que acá han cedido a lo que estaba requiriendo la Unión Tranviaria Automotor, así que bueno. ¿Se van satisfechos, tranquilos con este acuerdo? Sí, nos vamos satisfechos, tranquilos, y también apostamos a la fuente de trabajo, que está muy difícil la situación, y creemos de que no es conveniente un paro para el día de mañana. ¿Temas suspensiones, despidos justamente? No, no, todo está normal, gracias a Dios, no hay ningún inconveniente con respecto a lo que usted se manifiesta. ¿Deudas salariales o algunos deudas de algunos ítems, está todo al día? No, todo al día, hasta el día de hoy están pagadas todo, no lo deben nada, así que bueno, estamos a la espera de que se haga la liquidación y los compañeros puedan percibir el 50% de la remuneración el próximo miércoles. También habló el representante de AETAT, Jorge Berreta, que marcó las diferencias con el convenio celebrado acá en Tucumán, que es un convenio local, con el del AMBA. Hemos aceptado los mismos salarios que a nivel nacional, pero un acuerdo local, lo quiero destacar, exclusivamente para este área, nada que ver con lo firmado en Buenos Aires. Esto es, sobre todo este acuerdo, lo que hace, bueno, la predisposición que tuvieron ambas partes para desactivar lo que iba a ser una medida a nivel nacional y en la provincia con todo lo que puede provocar e incidir. Sí, por supuesto, priorizamos el usuario y los trabajadores que entendemos que necesitan actualización salarial en este marco inflacionario con mucho esfuerzo, y hemos llegado a un acuerdo, reitero, local. ¿Qué es lo que permite que haya un acuerdo local?
que nos han dado un plazo para la segunda parte del salario, ya que lo actualizamos en febrero, que empiece a impactar la tarifa y generar ingresos como para asumir los mayores costos. ¿Este aumento del boleto que comienza a percibirse el día de hoy va a colaborar en que el conflicto comience a tener fin o no? ¿Cómo lo analiza? Bueno, hay que ver cómo sigue la economía nacional. En un marco inflacionario y devaluatorio son acuerdos que el tiempo los puede erosionar o no, si hay una estabilidad. En principio no hay medida de fuerza. Le hemos aceptado los salarios a nivel nacional en un acuerdo local, reitero. Ahora, con respecto a las empresas que estaban bastante complicadas económicamente, ¿cómo están siendo los subsidios provinciales? Porque sabemos lo que pasa a nivel nacional. Y con este arreglo de hoy, lo que quiere decir es que se puede cumplir con los salarios de los trabajadores. Sí, con mucho esfuerzo, con el apoyo de la provincia como lo viene haciendo, y con la nueva tarifa, hoy por hoy podemos cumplir con los salarios de los trabajadores, y así nos hemos comprometido a una escala nacional. Hemos firmado un convenio acá en Tucumán. La cantidad de gente que usa el transporte público en los últimos meses. Obviamente lo de la tarifa es nuevo, es hoy, pero ¿se ve eso? Le voy a dar dos datos sólidos o duros, como se dice. Digo, en el 2022, comparado con el 2019, el último año de normalidad, cayó un 22% la cantidad de pasajeros transportados, tanto en el Gran San Miguel de Tucumán como en las líneas urbanas. Cerramos el 2023 con el 3,25% menos de pasajeros transportados contra el 2022, o sea que viene una caída importante. Preocupación de los usuarios del transporte ante la suba de boleto. Mire, así cuesta viajar hasta el sur de la provincia desde San Miguel de Tucumán. Lo mostramos, ahí está. A ver, para ir a Famaillá, 1.900, ida y vuelta, 3.600 pesos. A ver, ¿a dónde más lo podemos llevar? A Cheral, 2.250 y 4.300 si saca ida y vuelta. 2.400 a Monteros. 2.400 a Monteros si saca ida y vuelta. 4.600. ¿A dónde más, Ailén? Concepción. ¿Cuánto cuesta Concepción? 3.650 ida y vuelta. 6.900. Aguilares, 4.000. Y la ida y vuelta, 7.600. Así están los precios. Ahí aparecen distintas localidades. Es del TESA, Transporte Ejecutivo Sociedad Anónima, no es del Exprebus. El Exprebus suele tener un pequeño... ¿Más barato? Más barato, una diferencia muy chiquita. ¿Cómo le va, Ailén? Bien. Usted que es usuaria del transporte público. ¿Ah? ¿Qué haremos ahora? Claro. Bueno, ya no, con el precio de los boletos ya no nos va a visitar tanto. Un importante ahorro para la familia. No sé. No sé. Bueno, para Famaillá, ¿cuánto cuesta, Ailén? 1.900 pesos. En las redes sociales, estuve viendo recién, estuvo circulando que el Exprebus va a costar 1.700, pero todavía no está confirmado por la empresa porque no activa el Facebook. Claro. Entonces, pero ahí anda circulando de que 1.700 estaría para el Exprebus. En el Exprebus a Famaillá, por ejemplo. Bien, ahí está. ¿Ves? Las principales ciudades, Famaillá, Monteros, Aguilares, Concepción, ahí no está La Cocha, ahí está, sí, La Florida, La Cocha, 4.850 la ida y 9.200 el pasaje ida y volvida, diría un amigo, ida y vuelta. Gracias, Franco, Lailén, ahora sí, saludo formalmente. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Todo bien en su nuevo... hogar. Hogar, ¿ah? Con Simón. Trasladándose más cerca del trabajo. Acá cerquita. Para no tener excusas y todo eso. Bueno. ¿O no? Claro. Bien, sí. Ailén, jugó Atlético. Atlético que no puede encontrar el triunfo, esta es la octava fecha. 5 empates, 3 derrotas, se ubica abajo en la tabla de posiciones de la Primera Nacional. Bueno, y habló el Barrado. Técnico interino Barrado. Creo que los dos partidos fueron un poco diferentes. El primer partido generamos situaciones, estuvimos ordenados, creo que merecimos ganar. Y en este partido fueron dos tiempos diferentes. El primero fuimos con mucho entusiasmo, pero bueno, cometimos algunos errores que sabíamos que nos podía pasar, sabíamos cómo nos podían complicar ellos. Y en estas situaciones por ahí cuesta un poco pensar. Pero bueno, en el entretiempo se corrigió,
y en el segundo tiempo creo que hubo un solo equipo que buscó ganar. Con las situaciones fueron muy claras, fuiste muy superior, no, pero creo que si un equipo tenía que ganar, creo que hoy fue Atlético, que buscó, que fue por los costados, que tuvo situaciones, y bueno, estamos en un momento de donde por ahí se erran goles increíbles o jugadas que en otro momento entrarían, hoy cuesta el doble. Pero la verdad que yo estoy re agradecido porque la entrega de los chicos fue máxima. Tal es así que en el primer partido corrieron y, bueno, como hablaban de los GPS hace dos semanas atrás, hoy también pueden hablar y también pueden decirlo, que la verdad que lo que corrieron los chicos es increíble, se brindaron al máximo. Sí, es verdad que por ahí no están saliendo las cosas claras, pero yo creo que es un buen comienzo para poder dar vuelta a la historia, entregarse al máximo con lo que tenemos. Sabemos que no somos los mejores del mundo, pero bueno, lo que tenemos tratamos de trabajar lo mejor que podemos y entregamos al máximo. Después, en situaciones como esta donde no se dan los resultados, y sí, el fútbol tiene estas cosas, busquemos la historia, seguramente el club también ha pasado por estos momentos, pero la forma de salir es trabajar, hacerse fuerte. El hincha también, está bueno que se exprese y está enojado, bueno, está bien, nosotros también lo sentimos, y nos sentimos enojados, y estamos enojados con nosotros mismos porque no se dan los resultados, pero sabemos que acá no hay magia y no va a venir nadie y te va a sacar de esto, solamente somos nosotros los que mañana tenemos que poner la cabeza, tenemos que entrenar el doble para recuperarnos porque tenemos un partido ahora cerquita, y yo creo que el camino es este, entregarse y trabajar al máximo. Ahí estaba hablando el exjugador de Atlético Tucumán, de River Plate también, Diego Armando Barrado, que hacía referencia a los cánticos de la gente. Sí, al final del partido la gente... Y durante también. Sí, empezó a cantar contra la dirigencia y contra los jugadores, porque bueno, ya 8 fechas y no encontrar ni un triunfo ya genera malestar. Y en el hall también después del partido se agolparon. También, pero ¿quién asumió? Facundo Saba asumió en el día de ayer, estuvo a cargo de del primer entrenamiento para él, domingo bajo la lluvia. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. La situación está que el jugador del club y vamos esta semana cómo sigue lo de su pase, y si no, para mí es un gran jugador, así que no es que descubro América. Con el plantel que tiene Atlético, Facundo, ¿cuál es tu idea futbolística? ¿Cuál va a ser el sistema? ¿Cómo lo venías haciendo en los anteriores equipos? Sí, siempre intentamos ser protagonistas, que el equipo sea valiente, que sea arriesgado, pero también tratamos de adaptarnos a los jugadores que tenemos. Por ahí en Huracán fallamos en algunas cuestiones, que yo digo que en la vida todo sirve de experiencia, las cosas buenas, las otras que no son tan buenas. Acá no se hace goles, por ejemplo. Bueno, intentaremos trabajar, pero cuando no se hacen goles creo que es una cuestión general, lo mismo que cuando te los hacen de equipo, no es que cuando te hacen los goles que la defensa o que cuando no hace goles son los delanteros, me parece que son cuestiones generales que intentaremos trabajar y ojalá que hoy puedan hacer gol y ganar. Facundo, un mensaje para el hincha de Atlético, que arranca una nueva era, un nuevo ciclo. Bueno, nosotros con mucha ilusión estamos acá, agradecer el apoyo que he tenido de parte de los dirigentes, la gente que me encontré en el avión, en el aeropuerto cuando venía para acá, el aliento, y transmitirle que vamos a entregar nuestro 100% para que ellos estén contentos. Bien, Saba el miércoles debuta, ¿no? Con Banfield. Contra Banfield a la noche, a las 21 21 y 30. 30. Viene Trapito. Vamos a ver qué es lo que pasa. Trapito, Barbero. Va a estar acá. Bueno, ojalá Atlético se reencuentre con la victoria. No digo que juegue bien, sino lo primordial es ganar. Bueno, pero siempre tiene suerte, porque también cuando vino la dupla técnica, empezaron con el pie derecho. Sí, debutó con Huracán la dupla y ganó, creo, si la memoria no me falla. Va a cambiar todo también, el ambiente. Sí, vamos a ver. Colorado, bueno, es psicólogo social él, así que va a apelar también a su otra profesión. ¿Qué hacemos? Vamos a la pausa. Ya regresamos. Periodo electivo del año 2024, y fundamentalmente lo que yo decía, los verdaderos protagonistas son los alumnos, que han venido hoy el primer día muy entusiasmados, con muchas ganas de aprender. Yo la verdad que tengo que felicitar y agradecer a todos los docentes, que gracias a ellos hoy hemos podido abrir las puertas de todas las instituciones educativas. Esto es muy bueno para los chicos y los jóvenes, y en un equilibrio de ambas partes hoy hemos podido cerrar el acuerdo que es el que nos permite estar en todas las escuelas de la provincia. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.
La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431-4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155-85-53-98. Siempre va a estar la más nuestra. Cerveza Norte, la más nuestra. El verano se viene con todo en Famaillá. Vení a divertirte y refrescarte en nuestro balneario municipal. Dos piletas, toboganes acuáticos, nueva costanera y nuevas playas. Merenderos y asadores. Sorprendete en el Parque Jurásico y sus dinosaurios. Todo esto acompañado con más y mejores obras. Con maquinaria propia, continuamos con el plan de pavimentación, plan prelluvia, formación del Cuerpo de Policía de Seguridad Municipal y mucho más. Porque los domingos son de Famaillá, feria de emprendedores con la mejor gastronomía y nuestras empanadas. Obras, cultura, recreación y diversión. Famaillá te espera. Intendencia Mellizos Orellana. Senadora Doctora Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán. Ante las olas de calor cada vez más intensas, la hagamos simple. Cuidemos la energía de todos los tucumanos. EDET, comprometidos con nuestra provincia. La semana pasada les conté del plan integral que teníamos para la repavimentación y pavimentación de las calles. El plan integral también se hace fuera de las cuatro avenidas, como estamos acá, en la calle República del Líbano y Paraguay. Así como esta esquina, hay 1.126 esquinas en San Miguel de Tucumán que necesitan de esta intervención. Sigamos por este camino que nos lleva a la ciudad que queremos. Segunda parte acá en Teleflash, por supuesto, repercusiones del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Osvaldo Jaldo aceptó participar en la convocatoria a gobernadores que ha realizado Javier Milei para el 25 de mayo en Córdoba. Yo creo que en algún momento hay que llegarse a sentar donde la nación pueda plantear sus necesidades para poder gobernar el país y las provincias también puedan recuperar a través de diferentes instrumentos recursos que ya estamos perdiendo. No es que vamos a perder, ya estamos perdiendo. En estos 120 días de gobierno, Tucumán ya perdió recursos. Entonces, nosotros no solo nos tenemos que juntar el 25 de mayo, nos tenemos que juntar lo antes posible, porque el tiempo juega en contra de las provincias. Día que pasa son recursos que perdemos. Por eso muchas veces yo no entiendo cómo gobernadores, seguramente teniendo sus fundamentos y argumentos, no producimos esta sentada con el gobierno nacional. Y hay que sentarse y decir lo que uno cree que deba decir. Lo que no puede haber es cortarse el diálogo.
cortar el entendimiento, porque en definitiva, ¿quiénes pierden? Pierde la gente, hoy pierden toda la gente que está por debajo de los niveles de pobreza, hoy pierden todas las actividades productivas, hoy pierden el caso de Tucumán. Si quién habla, lleva un enfrentamiento a la provincia con la nación, ¿quién la que va a perder? El pueblo tucumano, pierden los tucumanos y eso yo no lo voy a permitir. Yo voy a dialogar hasta las últimas instancias porque soy un convencido que la única forma de solucionar los problemas en la nación y en la provincia es a través del diálogo. Bien, la Casa Rosada definió que convocará a todos los gobernadores juntos. La reunión será este viernes. Nada que ver, por supuesto, la de mayo va a ser un encuentro especial con los gobernadores que acepten. La decisión se tomó en el encuentro que tuvieron Nicolás Pose, Guillermo Franco y Luis Caputo. La idea original era dividir a los mandatarios en grupos, pero finalmente será un solo cónclave con todas las provincias. El economista Mario Coltán analizó el discurso de Milei. Fue una lectura ordenada de varios Twitter de él. Más que un discurso ordenado, es reafirmar lo que viene sosteniendo. Creo que puso una vez más el tema en los problemas que vive el país, situaciones que muchos de los datos que él manifiesta yo no los comparto. De todas maneras, hay un tema que me preocupa y me preocupa como empresario, que es que no se describe la realidad, no se describe el esfuerzo fenomenal que está haciendo la sociedad argentina y no se habla de cómo abordarlo. Se habla de confianza y esperanza, pero no hay un dato que refleje cómo va a ser la transición de este próximo año. Y lo otro que me preocupa, la verdad que fuerte, es el informe que dio a conocer la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que ratifica que en febrero volvimos a caer un 25% en la actividad económica. Me pregunto entonces, si es un discurso contra quién, porque en definitiva castigar a la casta, pero que la sociedad la esté pagando, no encuentro en el discurso por dónde vamos a transitar el 2024. De todas maneras, bueno, habló con el Congreso, que es el camino que había que recorrer desde el punto de vista institucional. Muy bien, cambiemos de tema para continuar informando en esta emisión de Teleflash. Otra vez el puente que une a Maicha con Colalao del Valle sufrió las consecuencias de las crecientes de río Santa Marina. Importantes daños, allá comienza el gobierno su reparación. Y lamentablemente ayer a la madrugada, ante la crecida del río Santa María, porque había llovido densamente en Catamarca, la correntada del río derrumbó el terraplén que estaba en el puente que une a Maicha del Valle con Colalao del Valle. Hay que decirlo que esta parte del puente ya se había caído hace más de un año, también por una correntada y que se había hecho un terraplén provisorio. Bueno, ante esa situación me comuniqué ayer domingo a primera hora con el gobernador, donde recibimos esta información, me dio las instrucciones para que coordine con las distintas áreas del gobierno de la provincia, me comuniqué con la Dirección de Transporte de la provincia, pedí que intermedie ante la empresa Conquija para ver alguna alternativa de que los docentes que hoy comenzaban las clases puedan llegar a las 6 escuelas que tiene Colalao del Valle, que es la que quedaba aislada. Se pudo solucionar este inconveniente, ya que la empresa Conquija iba a utilizar un tramo que es por Santa María para llegar a Colalao, así que también al mismo tiempo el gobernador de la provincia me dio las precisas instrucciones para que hable con nuestro ministro de Obras Públicas de la provincia, Santiago Gianotti, quien puso a disposición la Dirección de Vialidad de la provincia, con quienes hoy estuvimos trabajando para que se arregle este terraplén provisoriamente, pero dio la orden al gobernador que se construya esta parte del puente caído. Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, ayer estuvimos hablando, me dio instrucciones precisas para reconstruir el terraplén, así con eso vuelva a tener circulación la ruta provincial 357 y de forma inmediata reconstruir la parte estructural del puente, que sería el estribo oeste,
con el primer vano hacia el oeste. Muy bien, continuamos con más información. Un caso que ha conmocionado a la provincia, que ocurrió durante este fin de semana, tiene que ver con un femicidio ocurrido en la zona de San Cayetano, donde un hombre asesinó a balazos a su expareja, luego escapó del lugar y, al verse rodeado cerca del límite con Santiago del Estero, este hombre decidió quitarse la vida. Un hecho que causó mucha conmoción, que llamó la atención por la violencia, por cómo se dio prácticamente lo que ha sido una ejecución de esta mujer. La víctima era maestra, ya lo había denunciado por reiterados hechos de violencia, es más, tenía una prohibición de acercarse hacia ella. Esto pasa a veces cuando la justicia no actúa cuando corresponde. Fatal desenlace entonces de este femicidio ocurrido en San Cayetano. Ahí vemos el momento en que este hombre escapa en el taxi en el que trabajaba. La idea era huir y dejó tendido en la vereda el cuerpo de quien fuera su expareja. Muy bien, muchísimas gracias a Franco. Cambiamos de tema, hablamos de lo que va a pasar dentro de un rato nada más en la Ciudadela. Ailén, juega San Martín con Quilmes. Con Quilmes a las 21:10. 21 y 10. Estuve tema que nosotros chequeando. Salimos de acá y vamos a la cancha. Sí. Bueno, ahí está la lista de convocados de son? Diego Flores. Darío San, Nicolás Carrizo, Gonzalo Bettini, Axel Bordón, Agustín Datola. Datola. Tiago Peñalba, Juan Orellana. Que no se haga expulsar Orellana, ¿eh? Diego Mastrangelo, Guillermo Ferracuti, Nahuel Vanegas, Gustavo Abregú, Matías García, Leonardo Monge, Pablo Hernández, Iván Molinas, Juan Cuevas, Lautaro Fedele, Gonzalo Rodríguez, volvió el turbo, Junior Arias y Gonzalo Clusenal. Bueno, ahí está, vuelve el turbo Rodríguez entonces a la convocatoria. Vamos a ver, un hombre que siempre ha rendido en San Martín, más allá de que a veces se nubla frente al arco, pero es un jugador muy querido y que ha hecho goles importantes en finales y que le han dado grandes alegrías a San Martín. Vamos a ver qué pasa con Pablo Hernández, ¿no? Si le toca entrar, en qué nivel lo van a ver los hinchas esta noche. Ya vamos a estar con el pronóstico del tiempo. ¿Lloverá durante el partido? Espero que no, estamos cachando unas cuantas gotitas. Sí, esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, para unas cómodas cabinas de San Martín. Así, así vemos el partido. Tortícoli salir adentro de la cabina. ¿Ah? En la parte prensa no está techado. No. Así. Muy bien, ya nos vemos ahí, Ailén. Nos vemos ahí, vamos. Te cuento algo. Un hombre fue detenido, ajá, circulaba en un auto, tenía en su poder $44,000, los cuales no los pudo justificar. Estando operativos diagramado por el Comando Superior en la zona 9 de julio, en lo que respecta a controles vehiculares y de personas. Es así, cuando transitábamos por calle Juramento, altura del 300, observamos el desplazamiento de un vehículo en forma sospechosa. Al darle la voz de alto, esta persona se puso nerviosa e intentó evadir el control policial, por lo que se produjo una breve persecución, la cual culminó a unas cuantas cuadras. Procedimos al control del vehículo, como así también de la persona que lo conducía. Al realizar un control minucioso, pudimos comprobar que este sujeto transportaba la suma de $44,700 en el interior de un bolso que llevaba en el vehículo. A raíz de eso, se lo trasladó a esta unidad especial, se le dio intervención al juzgado federal número 1 que se encuentra de turno, y por órdenes de su titular, como así también de la AFIP, se procedió al secuestro de este dinero, ya que es un delito, porque es el traslado de dinero y de moneda extranjera sin respaldo. Y a posterior va a ser motivo de investigación esta persona para saber el destino del dinero, como así también la procedencia o cómo hizo este ciudadano para adquirir esta gran cantidad de dinero.
Se ordenó el secuestro del vehículo en el que se movilizaba este señor. El vehículo no está a su nombre, es un vehículo de alta gama, también un vehículo costoso. Se secuestraron los teléfonos celulares que tenía esta persona en el interior del rodado, como así también una computadora personal. Una información más antes de la despedida. Avanza el juicio que se le sigue al exgobernador José Alperovich en el marco de esta denuncia que le ha formulado una ex empleada y sobrina suya. Se conoció el testimonio de un tío de la víctima. Dijo que en 2019, un día antes de la elección, me llama mi sobrina y me dice que quería hablar conmigo. Le digo que nos encontremos en un bar, estaba llorando, temblaba. Me dijo que había dejado de trabajar con José, me dijo que había abusado de ella, que la había tocado. No me miraba la cara, yo no entendía qué estaba pasando. En ese momento le dije lo único que me salió: mirá, no sé qué pensás hacer, pero tenés cuidado porque se puede malinterpretar. Posteriormente, en octubre o noviembre, el fiscal de Cámara dijo haber viajado a Oslo, en Noruega, cuando recibió un llamado. Me acuerdo de haber estado entrando al subte, atiendo, y era José. Me dijo: primo, vos sabés que me está por hacer una denuncia. Decile que no se deje llenar la cabeza por David Mirray. ¿Cuánto me va a salir todo esto? Y la respuesta fue que estaba en el exterior. Recordó el hombre que fue designado cuando su primo era gobernador de Tucumán en su tercer mandato en el año 2015. Así que la próxima audiencia del juicio que se le sigue al exgobernador José Alperovich va a ser el próximo 14 de marzo. Muy bien, datos del tiempo, nos estamos despidiendo nosotros acá en esta emisión de Teleflash. A ver qué dice el tiempo. 21 grados 9 la temperatura en estos momentos. Va a llover más tarde, Franco, a la noche, dice. Tormentas fuertes. Mañana se espera una mínima de 18, una máxima de 24 grados, mientras que el miércoles una mínima de 16 y una máxima de 28 grados. Punto final, hasta acá llegamos con esta emisión de Teleflash. Los esperamos mañana a las 19, como siempre, por el 5. Chao. Honorable Legislatura de Tucumán, con renovada responsabilidad social y compromiso institucional, un poder independiente como los pilares de la democracia, centro de debate y consenso, plural, autónoma y abierta a la comunidad, promotora de la formación ética y el ejercicio de la ciudadanía. Honorable Legislatura de Tucumán, al servicio de los tucumanos. Ante las olas de calor cada vez más intensas, la hagamos simple. Cuidemos la energía de todos los tucumanos. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Entre Chile y Bolivia dejará definitivamente de ser un basural crónico y una zona abandonada.
Este es el primer basural que será transformado en un lugar de esparcimiento para toda la familia. Vamos a pavimentar la calle, plantaremos nuevos árboles, pondremos juegos para niños y estamos realizando un mural con la participación de todos los vecinos. Esto recién comienza. Vamos por el camino correcto hacia la ciudad que queremos.